atrás. Bueno, sí que habéis tardado, ¿lo habéis conseguido? Buen trabajo, volvamos a la posada. Bueno, no he dicho que si ustedes quieren salir de la mansión antes de conseguir la espada, simplemente les parecerá Kring otra vez en la posada. Hablen con él y pueden volver a hacer otra vez el... le volverá a soltar la cuerda. Bueno, una vez conseguí entrar, pero me pareció una muñeca muy rara y salí pitando sin llevarme nada. Y tú vas y nos lo dices. Pero si no ha pasado nada. Bueno. Debes estar cansados. ¿Un poco de té? ¿Té? ¿Té? ¿Has dicho té? Venga, tomas un respiro. Green. ¿Qué pasa? Tómatelo tú primero. Oh, no, vosotros primero. Yo no trabajé y no estoy cansado. Sí, claro. ¿Crees que somos tan tontos como para caer en ese viejo truco? Pues tú caíste una vez. Menuda jeta tienes. Salid, ladrones, u os arrepentiréis. Qué rápido, ya nos ha encontrado. Le dije dónde estabais para que os capturasen mientras dormíais. Vamos. ¿Tú eres quien ha robado la Kirinjin, el tesoro de mi familia? Devuélvemela inmediatamente o... Y bueno, vamos a contarle que Matthew lo recomendó, así que queríamos hablar con él. ¿Qué? ¿Matthew? Si Matthew está en esto, me gustaría ayudar. Pero hay cosas que no puedo abandonar. Devolved la Kirinji y seguid vuestro camino. La Kirinji, perdón. Bueno, te necesitamos. Lo siento, no puedo pensar en cuánto me echará de menos mi mujer. Bueno, te necesitamos. Si mi vida me perteneciese solo a mí, estaría con gusto, pero como no es el caso... Bueno, veo que no llegamos a ningún lado, así que bueno, lo comprendo. Te devolveré tu espada. Gracias, seguiré mi camino. Señor. ¿Qué pasa, Giovanni? La señora... ¿Alien? ¿Qué pasa? El nuevo comandante se la ha llevado. Intenté detenerlo, pero... ¿Qué? Bueno, pues vamos tras él. Bueno, para reclutar a Lorelei, se me olvidó decirlo, necesitan tener un nivel 25 de... nivel 25, simplemente. Más de 25. Muy bien, vamos hacia adentro y bueno. ¿Qué más le pant? ¿Por qué habéis arrestado a mi mujer? Dejadme ver a ese nuevo comandante vuestro. No puede ver al comandante Crazy sin cita previa. ¿Qué? ¡Pum! ¡Pum! Allá. Por cierto, no he mirado... como ando de... Vale. Entramos. Y vemos a Lepan otra vez de nuevo. ¿Quién demonios eres? ¿Sabes que esta es la residencia de Grace? ¿Pero sarnoso? Calla, criminal de pacotilla. Otra vez, acaba con los enemigos fácilmente. Antes de seguirlo, vamos a por aquí abajo. Fragmento de runa de agua. Bueno, esta es una parte. Vamos a tirar un objeto. Van a hacer una foto. Esta es una parte un poco fail que va a pasar ahora. Ya que nos vamos a meter en nuestro grupo a Lepant. Ya verán. Son demasiados oponentes hasta para mí. Vosotros, habéis llegado justo a tiempo, echadme una mano. Ahora tenemos que elegir a uno que se vaya. Bueno, como veis, quien se vaya será... Voy a echar a Tayo, a ver si tengo suerte, y de que ponga en el lugar de Tayo, ponga Lepant. Aunque sea más fuerte Tayo que Camille, pero voy a echar a Tayo por si acaso. Porque si no ya verán lo que va a pasar. Quitar del grupo.
¿Ven? Lepant es un personaje de S, de tipo S. Si lo meten en vuestro grupo se queda detrás y si no sirve para nada. Bueno. Son un poco más duros los soldados imperiales aquí, pero no importa. Ahora, en cuanto puedan, por supuesto, pongan aquí a Lepant. No hace falta decirlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Avanzamos por aquí y creo que es la puerta de la habitación chiquitita y un objeto. Una antigüedad. Y por aquí ocurrirá las escenas. Es Grace. Tú otra vez, Cergus. Gracias a ti me han asignado este miserable pueblucho. ¿Cómo te atreves a meterte en mi camino hacia el ascenso? Y ahora también en el de mi placer. Es repugnante. Devuélveme a Alien ahora mismo. Nunca te lo perdonaré. Aquí viene soldado de Imperial de nuevo. Vamos a atacar. Y esta vez compraremos a Lepant. Será algo más factible. Tras eso, Alien, Lepant. Vale, ya basta. No te acerques más. No quiero hacerle daño a esta bella dama. Menudo granja. Podrido hasta lo más profundo. Y pensar que recibí órdenes de este bicho. Decidme lo que queráis. Tengo que protegerme. Por cierto, dejadme presentaros a un viejo amigo vuestro. Sal. Es Pan. Pan. Ha vuelto. Pan, captura a esos hombres. Es tu oportunidad de limpiar el nombre del general Teo. Pan, ¿de veras vas a hacer lo que dice? Cleo, gremio, joven maestro. Pan. Ni siquiera ahora me arrepiento de mi decisión. Eso es, Pan. Aún así, me duele el corazón. Yo quiero seguirlo. Si mi corazón está en lo correcto o no, eso le dirá la historia. Pan, ¿de qué estás hablando? Eres un cerdo con forma humana. Toma. Parece que eres odiado por mucha gente. Espera, tranquilízate. Piensa en lo que ocurriría a tu padre si me pasa algo a mí. Tú eres al que no puedo perdonar. Pero no pretendes ayudar, ¿no? Bueno, tras esto, vamos a hablar con Pan. Joven maestro, digo, comandante Cerbus, déjeme unirme al ejército liberador. No puedo pedirle que me perdone, pero aún me gustaría estar a su servicio. Entonces, Pan, échanos una mano y conseguiremos otra estrella. Joven maestro, muchas gracias. Daré mi vida por usted, comandante Cerbus. Y se nos une. Pan es un personaje que tienen que tener bastante entrenado, porque en cierto momento del juego será bastante importante que lo tenga en buen nivel. Bueno, comandante Cerbus, parece que ahora yo también soy un fugitivo. Fingí no hacer caso de las crueldades del imperio tan solo para proteger a mi familia. Y mire dónde he acabado. Alien. Sí. Ya no eres mi mujer. ¿Por qué? Voy a unirme al ejército liberador. Es probable que no regrese. ¡Qué cruel eres! ¿Y qué pasa conmigo? Sufrirás si me acompañas. He estado preparada para lo peor desde que me casé contigo. Comandante Cerbus, por favor, déjeme ayudar al ejército liberador. Y recordemos a Lepant. Voy a hablar con Alien. Muchas gracias, la verdad es que Lepant te quería ayudar por un tiempo.
Muy bien. Así que ha reclutado Lepant. Y al reclutar a Lepant como contragolpe, por decirlo de alguna forma, hemos reclutado a Giovanni, a Kring y a Pan, como ya han visto. Creo que no me olvido de nadie más. Perfecto. Muy bien. No tengo nivel 22, no puedo reclutar a Lorelei todavía. Así que vamos a volver al castillo. Aunque antes voy a pasarme por... ¿por dónde? Bueno, también he reclutado a Yupo. Y ahora, ¿dónde me tengo que pasar? Me voy a pasar por Kaku. Voy a pasar por Kaku a reclutar a Gaspar. Ahora también reclutaremos a esta mujer de aquí, que se llama Meg. Y intentaremos a ver si conseguimos reclutar a Antonio, que es un cocinero que había. Muy bien. Voy a hablar con él. Vaya, eres tú. Estoy en un aprieto gracias a ti. Te llevaste a mi mejor cliente. Bueno, parece que aún no podemos reclutarlo. Voy a ir al castillo a ver si voy a cambiar de... A ver si puedo cambiar de equipo. Y coger a Yupo y a Tayo. Para ayudar a Gaspar y a Meg. A ver si puedo.